good morning, Belize, and good morning. I say good morning, Belize, and good morning. And how are you this morning? ¿Algún día se han imaginado cómo sería vivir hasta los 94 años? Y mirar cómo cambia el mundo al pasar de los años. Estadísticamente, la esperanza de vida promedio de todas las personas del mundo es de actualmente 66 años. Y muchos de nosotros ni llegaremos a esa edad. Ahora, ¿cómo se sentiría vivir hasta los 94? Acompáñenme a escuchar la historia del señor Juan Bautista Pérez y cómo fue su vida hasta llegar a los 94. Yo me llamo Juan Bautista Pérez. Nací el 24 de junio de 1927. Ahora tengo pues 94 años, voy a cumplir 95 en junio. Pero durante mi edad, mi tiempo de mi vida fue algo, como voy a decir, un poquito duro mi vida en mi juventud, porque me gustaba mucho la diversión. Me gustaba mucho, fui carnavalista, como 10 o 15 años, toqué música, como 14 años estuve tocando en música mundana, una orquesta. Y de allá empecé a pescar, y a la pesca tuve trabajo. Pesqué como 14 años también como pescador, pero Dios en ese tiempo me llamó a predicar su palabra. Yo tomaba yo demasiado, mucho tomaba yo. Insultaba, tenía un mal vocabulario. Yo insultaba, no te imaginas, porque yo crecí entre tabasqueños, mexicanos, guatemaltecos, tuspeños, y todo lo que decían, yo lo fui practicando igual a ellos. Nunca te pedían algo decentemente, puras mentadas, pásame esto con mentadas. Pero la gloria sea para Dios. De allá iba a pescar, y tomaba yo mucho. Un día, tres amigos fuimos a tomar en un bar, y al otro día desperté, pero bien agomado, bien borracho, no sé cómo llegué a bordo del bote. Y me levanté, lavé mi cara, cuando vinieron los amigos, y me empezaron a hablar. Cuando salí, le hice señas que me esperaban. Y cuando salí del bote, me dice, vamos a quitar el lago. Le digo, no quiero. Primera vez en toda mi vida que estoy despreciando un trago de romo. No quiero. Vamos, hombre, vamos. Hasta me convencieron, pues vamos. Nos fuimos y llegamos en un bar. Y me dijeron, ¿qué vas a tomar? Le digo, no quiero nada. Tómate algo, un whisky, un brandy para que te sientas bien. Le digo, no quiero, hombre, no quiero. ¿Y qué vas a tomar? Le digo, pues voy a tomar una Coca-Cola. Lo trajo. Me sentí allá, estoy parado. Y tengo tomé como dos o tres dedos de la Coca y lo senté. Ya estoy allá. Pero una voz me hablaba, una voz me decía, pecaste, solo eso oía, pecaste. Como que yo no estaba en el bar, ellos están tocando la música, pero yo no decía caso. Me levantó uno de mis amigos y me empujó, bájate acá, no eres hombre, y me,
trató con malas palabras. Y ahí me bajé, me vine a, me fui a ese viaje alcancé en la pesca, $385 alcancé del trabajo que hice. Pero cuando amanecí, no tenía ni un centavo en mi bolsa. No sé si me lo robaron o lo regalé. La cuestión es que no tenía ni un centavo. Enfrente del mercado, donde está el puente de Belice, Swing Bridge de Belice, allá Dios me habló. Me dice la voz, recapacita. Eres un hombre hecho a mi imagen y a mi semejanza. Has pecado contra tus hijos, contra tu esposa, contra tu esposa, me dice la voz. Me empecé a caminar. Llegando enfrente de Billy's Bank, había una librería allá. Y me dice la voz, mete tu mano en el bolsillo de tu pantalón. Metí mi mano. Saqué un billete de $5. Yo creí que era bien dobladito como un chicle. Creí que era un pique. Cuando saqué el billete de $5, la voz me dijo, entra a esa librería, cómprate una Biblia. Y entré y dice, buenos días, señor, buenos días, me dijo. ¿Qué puedo hacer por usted? Le digo, señor, ¿tiene Biblia para vender? Me dice, sí, me dice, creo que me queda uno, un viejo y nuevo testamento. El viejo testamento, me dice. Me lo trajo, es una Biblia Scofield. Y me dice, salió del mostrador. Le pregunté, ¿cuántos faldas? Me dijo. Se lo di. Creo que me vio más que el cartón. Estoy medio gomado, borracho. Salió de atrás del mostrador. Y este, al que lo cuesta, lo cuenta. Escucha bien lo que me dijo el hombre. Mister, what you intend to do with this Bible? ¿Qué vas a hacer con esta Biblia? Le digo, señor, yo estoy cansado de esta clase de vida. Salió del mostrador y me tocó mi hombro. Me dice, si usted lee esta Biblia y vive lo que está escrito, usted será el hombre más feliz de su vida. Le dije, gracias, señor. Y me fui a bordo del bote, le senté la Biblia y me arrodillé. Nunca había confesado, nunca había... Bueno, me confesaba, era un católico, al padre. Pero nunca cambié y empecé a llorar, lloré como 2 horas. Estuve orando, llorando, como que sentí un alivio, como que se quitó algo sobre mí, un peso. Y le dije, Señor, perdóname todos mis pecados. Te prometo que te voy a servir hasta que me muera. Hazme un San Juan, Señor, voy a predicar tu palabra. Y de esa fecha, 1970, comencé a predicar la palabra de Dios. Pero antes de todas las cosas, yo trabajé mucho en la carpintería, fui ebanista, constructor. Trabajé 3 años en Belice después del huracán Haití, en Janet. Trabajé 3 años en Belice. Y ahí empecé a construir casas, hice mucho trabajo de casas aquí. Yo construí bastante casas aquí en Santa Teresa. Pero también fui caubero. Estuve trabajando la caoba aquí con el inventado Sambor en Maribait. Trabajé como 3 años la caoba, tumbando caoba. Fui chiclero. Trabajé como 17 años de chicle. A la edad de 17 años comencé a chiclear, a trabajar, y hacía un buen dinero, pero también así lo gastaba yo. Tu borrachera, pues,
Llegó el tiempo y digo, pues yo es tiempo que yo tenga mi esposa, voy a buscar a mi esposa, porque ya tengo mi edad, tengo 27 años, y me casé a la edad de 27 años, me casé y empecé mi vida. Fui un agricultor, trabajé en la agricultura muchos años. Mi papá me nos enseñó a trabajar. 14 años tenía yo cuando murió mi papá. Él se llamaba Teodoro Pérez, él de Cozumel. Mi mamá era de aquí de Bacalar, Quintana Roo. Y mi mamá, los dos de ellos son mexicanos. Y mi papá se casó con mi mamá y se vino a vivir aquí en Sarteneja. Y así fue mi vida por muchos años, pero la gloria sea para Dios. Todo cambió, todo cambió. Dios me quitó todos los malos hábitos, los malos deseos. Yo fumaba dos cajillas de cigarros diario, todos los días. Porque me confesé, le digo, si me quita este mal hábito, este mal vocabulario, te prometo que te voy a servir hasta que yo me muera. Y hasta ahorita no me he olvidado lo que Dios ha hecho en mi vida. He visto la gloria de Dios, he visto sanidad, he visto cómo hombres se levantan. Pastor Juan Bautista Pérez, mejor conocido como Brother John, un hombre lleno de historias, alguien que ha vivido por 94 años y ha visto cómo al pasar de los años ha cambiado esta bella aldea. Hombre que en su juventud tuvo muchos oficios y que a los 40 años se dedicó a Dios y se comprometió a vivir y predicar su palabra. Sarteneja está lleno de historias sorprendentes como el del Pastor Juan. Así que no te lo pierdas, los invito a ver la siguiente historia la próxima semana. No olviden suscribirse al canal, darle like y compartir el video con sus amigos. Y hasta la próxima.